Bueno, pues hemos elegido, yo creo que un personaje muy adecuado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que pretendió venderse a todos, al mejor postor, pero que le dieron gato por liebre. Ya veréis, hablamos de un tal Cicerón. Bueno, pues yo creo que va a ser una sección que va a gustar mucho, esta de tus espías favoritos. Sí, porque vamos a, al menos a empezar en los inicios, a buscar personajes muy desconocidos, luego buscaremos alguno más conocido. Y de hecho este primero, que se llama, fíjate, se llama Elisea Bazna, que es un espía por dinero, es decir, los espías por valores quedan, que son la mayor parte de la gente que actúa por ideología, este no. Dice, única y exclusivamente por dinero. Elisea nació en Pristina, en Yugoslavia, en 1904, y bueno, pues como no tenía medios, como no tenía nada, pues se fue a buscar fortuna y emigró a Estambul. Allí buscó empleo de chofer, y lo primero que encontró fue en la embajada de Yugoslavia en Ankara. Estuvo después en la embajada de Alemania y allí ya le despidieron, Juan. Le despidieron porque le pillaron leyendo la correspondencia que no era suya. Entonces, claro, después, pues nada, no, quedó en cierta discreción y se colocó finalmente en la embajada de Inglaterra, donde consiguió el puesto de ayuda de cámara del embajador Hugh Nachtvall. Bueno, era un puesto fantástico teniendo en cuenta que Elisea tenía 4 hijos y una segunda mujer y los tenía que mantener. Y comprenderás que con el sueldo de ayudante de cámara pues lo llevaba muy justito. Y entonces él dijo, bueno, vamos a ver, él descubrió que si cogía los papeles, los buenos del embajador y los vendía podía hacer un cierto negocio. Entonces, en octubre de 1943, cogió y con unos moldes, como efectivamente como en las películas de espías, y hizo duplicado de las llaves de la cartera y de la caja fuerte del embajador, aprovechando para hacerlo, eso sí, un día que el embajador estaba en el baño. Recordemos que en ese año 1943 Hitler sometía a Turquía a una presión tremenda porque necesitaba tropas y quería que Turquía entrase en ese conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, a costa de lo que fuese. Entonces Turquía mantenía su posición ahí muy férrea, no mantenía su neutralidad, no quería entrar, pero aquí tenemos a este personaje en medio de las dos embajadas, despedido de los alemanes, efectivamente, por husmear el correo, ayer a chofer, y se va a los ingleses para hacerse ayuda de cámara del embajador. Efectivamente. Y empieza a hacer moldecitos, y una vez que los moldes, él se agencia una cámara fotográfica y empieza, cuando el embajador está en el baño o no está, a fotografiar los documentos. Una vez que ha hecho un primer paquete, se va a la embajada de Alemania y el jefe que le despidió habla con él y le propone un negocio. Él le lleva en fotografía los documentos del embajador a cambio, eso sí, de miles de libras. Regatean y llegan a un primer acuerdo. Le va a dar por el primer paquete 10.000 libras. Un dinero que, fíjate, cuando acabó su trabajo consiguió, ya te lo avanzo, 300.000 libras. De las de entonces que son una auténtica fortuna. Bueno, el embajador alemán von Papen, cuando va viendo los documentos que van llegando, se queda absolutamente asombrado y es el que le bautiza con el nombre de Cicerón. Imaginarás en homenaje a ese gran clásico, ¿no? Sí, señor. Entonces, mandan los documentos a Alemania y inicialmente Hitler y su gente no se creen que pueda ocurrir. Ellos que se creyeron lo del español Garbo sin ningún problema, sí. A este, sin embargo, que era todo auténtico, inicialmente no se la creen. O sea, que eran papeles fetén. Fetén, buenísimo. Eran buenos. Fíjate hasta qué punto que el embajador alemán, que sí se lo cree, llega en determinado momento a presumir delante del ministro de Asuntos Exteriores turco de que sabe determinadas cosas del embajador inglés, ¿no? Y entonces, claro, se mosquea el ministro de Asuntos Exteriores turco y avisa al inglés: cuidado, que creo que tienes un topo dentro. Entonces él avisa a Londres y en Londres le mandan un equipo que lo primero que hace es cambiar las cerraduras
de la caja fuerte, del maletín y de todo. Y coge Elysia y tarda aproximadamente 24 horas en volver a hacer una copia, porque él es el que el ayudante de cámara, y vuelve a hacer la copia. O sea, el embajador inglés no desconfiaba de su ayuda de cámara. Nada, pero más aún, instalan unos sistemas de seguridad por toda la embajada, pero ¿a que no sabes a quién le piden ayuda para instalarlo? A Elysia, claro, que es el que les ayuda a colocar todos los sistemas. Por lo tanto, el único que se salta esos sistemas es nuestro hombre. Pero bueno, Estados Unidos también es avisada del tema, están muy preocupados por lo que ocurre y meten un topo en la embajada alemana. Y ese topo termina descubriendo que Elysia Bathna es el hombre que está filtrando la información. Al final siempre los norteamericanos socorriendo a los británicos. Siempre, siempre. Una constante. Pero entre otras cosas porque parte de los documentos que estaban llegando a Alemania eran documentos americanos. Lo que pasa es que se entera, no sabemos cómo, pero Elysia Bathna se entera y tiene tiempo para huir. Y entonces huye. Obviamente abandona Turquía y se va a Río de Janeiro. Anda. A Río de Janeiro a disfrutar de sus 300.000 libras. Samba, ¡viva! ¡Samba! ¡Viva, viva! Empieza a salir con sus hijos a cenar, tal, tal, tal. Y de repente descubre que la mayor parte de las 300.000 libras son falsas. El servicio secreto alemán le ha dado dinero falso. Elysia es detenido en Río de Janeiro. Con las libras falsas. Con las libras falsas. O sea, que el alemán era espléndido porque tenía motivos para serlo. Claro, claro. O sea, le está dando dinero de Monopoly. De Monopoly. Y el otro se lo había creído. Imagínate, después de haber estado espiando, después de haberse librado de todo, resulta que el dinero era falso. Le meten en la cárcel, se monta el gran lío, allí termina en la prisión, acaba la Segunda Guerra Mundial y después vuelve a Turquía. Y una de las primeras cosas que hizo una vez acabada la guerra, ¿sabes qué fue, Juan Antonio? Le envió una carta al presidente alemán, a Konrad Adenauer, diciéndole, oiga usted, tienen una deuda conmigo, me deben 300.000 libras. Con lo que era Adenauer, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Con lo que era Adenauer, y le envía la carta del Elysia este diciendo que me han pagado en falso. Que me han pagado en falso, haga usted el favor de darme el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Konrad Adenauer se tomó la modestia. Quisiera cobrar una deuda que tengo pendiente desde los tiempos de Adolf Hitler. Bueno, pues le mandó la carta y le contestaron que si quieres arroz, Catalina, ¿no? Bueno, pues nada, se volvió a poner volvió otra vez a Turquía, taxi, se fue allí y terminó yéndose a Alemania. Yo no sé si a pedir que le pusieran una pensión o qué, pero, sí. Pero murió en Múnich en 1970. Pero investigaciones posteriores, toda esta historia la ponen en cuestión. Porque investigadores posteriores encontraron algunas de los documentos microfilmados. Y en algunos de esos documentos figura una mano de Elysia. Lo que hace pensar que Elysia no actuaba solo. Y que Elysia podía haber sido un agente del servicio secreto turco. Ah, amigo. Claro, pero los turcos no tenían libras falsas en ese momento. O sea, solo con lo cual, los alemanes. Habría sido la perfecta historia de triangulación. Triangulación, o sea, para los británicos, para los alemanes, pero ¿acaso eran los turcos los que realmente estaban moviendo? Realmente recibían la información. Las teclas. Bueno, pues una historia muy curiosa, muy entretenida, de este espía al que los alemanes llamaron Cicerón.